Research, Flat Earth. La Roma en la sombra. Pachamama Flat presenta Eguarano. La trama. Este capítulo llega gracias a Almacén Natural de Easy Market Libertador. Ubícanos en Avenida del Libertador 13210. Martínez, Buenos Aires, Argentina. Capítulo 1. ¿Quién o qué resucitó? La Edad Media llegó a un tumultuoso final con hambrunas, pestes, revueltas y guerras planificadas deliberadamente. El mundo cayó en una oscuridad temporal a manos de uno de los acontecimientos de despoblación más fatales de la historia. Se calcula que solo la peste negra mató a más de la mitad de la población europea y norteafricana y a más de un tercio de la de Oriente Próximo. Puede que fuera más gran parte del progreso social, económico y tecnológico alcanzado en la Edad Media. Sufrió enormemente y se detuvo. En otras palabras, se produjo un gran reajuste de la población. La palabra resetear significa volver a una condición anterior que, en esa oscuridad, una luz empezó a agitarse y a brillar cada vez más. La luz del renacimiento significa resurgir o nacer de nuevo. La humanidad empezó a recuperarse, pero algo había cambiado para siempre. No repararon ni restauraron lo que se había perdido, sino que empezaron a reconstruir lentamente mejor en una dirección muy diferente. Una dirección que dictaría el curso de la historia hasta nuestros días. Empezó una valiente nueva era y el viejo pozo medieval empezó a caer lentamente en la oscuridad. ¿Por qué? Porque durante la traumática agitación del final de la Edad Media, una entidad, un sindicato en la sombra o CKY, si lo prefieres, se alzó de nuevo con el poder y empezó a poner en práctica un plan que sigue en marcha hoy en día. Esta entidad tiene un único objetivo, la dominación del mundo. Es una fuerza maligna que solo se sirve a sí misma y a su agenda. Es el imperio sobre todos los imperios. La Roma en la sombra. Se mueve muy lenta y astutamente como una serpiente, a menudo oculta mudando de piel. Allá donde va, los personajes conforman la anatomía de esta entidad. No es fácil identificar a esta criatura, pero tiene un modus operandi muy característico. Opera por medio de estados nacionales infiltrados. Utiliza acontecimientos escenificados a gran escala para promover su agenda. Ha orquestado estos acontecimientos desde finales de la Edad Media y sigue haciéndolo en la actualidad. Cada vez que lo hace, el plan avanza lentamente. Una de sus principales señas de identidad es su religión, su culto a la luz en todas sus formas. Especialmente la luz celeste. A veces escenifica acontecimientos que se desarrollan como una dramatización y personificación humana de los movimientos de la luz celeste sobre nosotros. El eclipse es su corona y su jugada de ajedrez. Sumirá al mundo en la oscuridad. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos, y en la oscuridad, encontrarlos. Solo a ellos, traer de vuelta la luz, a los salvadores y sus soluciones que la sociedad abraza con los brazos abiertos. Cada vez que esto ocurre, esta entidad avanza lentamente en su agenda. Cuando esta entidad ascendió al poder inicialmente,
había conseguido sumir a la sociedad medieval en la oscura plaga del hambre, y luego restauró la luz. Con el Renacimiento, fue uno de los mayores movimientos de eclipse de oscuridad a luz de la historia, un gran restablecimiento de la población. La humanidad ha estado desde entonces bajo el ácaro y el dominio de esta entidad y sus proeces coloniales. El Renacimiento marcó el comienzo de la era de transición en la que el mundo pasó a la modernidad. Durante los primeros 400 años de reinado de esta entidad, su objetivo principal fue la implantación de la globalización y, a su vez, el globalismo. Conectando el mundo a través del comercio, la tecnología, la religión, la ciencia, etc. Lo consiguió mediante la infiltración, el colonialismo, la esclavitud, la industrialización y la guerra. No todo el mundo acepta el cambio, surgen competidores por el poder. Esta entidad tuvo que protegerse y conquistar con la fuerza militar e imperial. Tuvo que dividir y conquistar. Divide nuevos métodos de defensa y ataque. ¿Qué es una estrella? Luz celeste. ¿Quién adora la luz? Sus amos libertas el Sol Invictus. Su otro objetivo primario central era borrar y sustituir la historia del viejo mundo medieval. Y una de las formas clave en que lo consiguió fue utilizando la arquitectura como arma de borrado histórico. Durante el Renacimiento, esta entidad ideó un nuevo estilo de arquitectura denominado Nuevo Clásico. Lo hizo extrayendo elementos estilísticos de la arquitectura europea románica, gótica, de Oriente Medio y maorí, y fusionándolos. Ha ocultado esto, y pienso mostrarte cómo esta entidad utilizó entonces este nuevo estilo clásico y técnicas de reconstrucción de pseudos canteros masones para comenzar a reemplazar el viejo mundo medieval. En muchos casos, fabricar la historia. Y lo hizo a un ritmo vertiginoso. Empezó en Florencia y luego se extendió por Europa y después por el resto del mundo. Si la arquitectura tuvo alguna vez una función alternativa o esotérica, aquí se perdió y se suprimió durante el Renacimiento. Si América tiene una historia oculta mayor, aquí se perdió. Si Gran Bretaña tiene una historia oculta mayor, se perdió aquí. Esta entidad retrasó deliberadamente la revolución industrial entre 300 y 400 años, quizá por miedo a perder su posición de poder. Quizá para dejar primero que la población se recuperara de la muerte negra. La tecnología de la revolución industrial y su poderoso potencial existían antes de los 1700, pero en una forma diferente. Cuando estuvo lista, esta entidad desencadenó la tecnología industrial de la energía de vapor y la utilizó para reforzar aún más su dominio sobre el mundo mediante la globalización y el colonialismo manifiesto. También utilizó la tecnología para finalizar su edición y borrado de la historia medieval. Siguió utilizando un nuevo estilo clásico como arma de borrado, demoliendo lugares antiguos y sustituyéndolos por este estilo. Pero también se apoderó del estilo gótico para finalizar su programa. Esto se llevó a cabo principalmente en dos operaciones: la Restauración Victoriana y el Renacimiento Gótico. La primera consistió en restaurar y, por tanto, editar, destruir y sustituir la mayoría de las estructuras medievales que quedaban en Europa. La segunda operación, el Renacimiento Gótico, consiste en difundir el estilo gótico en forma de nuevas estructuras por todo el mundo. ¿Por qué? Para inculcar y solidificar en las mentes de las generaciones contemporáneas y futuras una idea preconcebida de cómo era el mundo medieval. También utilizó un nuevo Renacimiento clásico y gótico como medio de colonialismo cultural,
Subyugó a naciones enteras a su propia expresión cultural, cambió su religión, sus historias, su educación, su mitología, etc. Esto no pertenece a la India. Lo clásico aquí no pertenece a Singapur. No refleja su expresión nacional. Aquí están construyendo un gran edificio clásico en Sudáfrica. ¿Lleva esto una inflexión cultural africana? ¿Pertenece a Gran Bretaña? ¿Y en Estados Unidos? La erradicación del patrimonio caracteriza todo su periodo. El nuevo clásico es la expresión arquitectónica de esta entidad globalista y de su monomanía colonial. ¿Significa esto que todas las estructuras clásicas o góticas construidas durante la era de la transición sirvieron a la agenda para borrar lo que había antes? No, pero una gran parte de ellas sí. Los constructores, los fabricantes de ladrillos, los albañiles, los decoradores, los carpinteros y los propios obreros eran algunos de los artistas más talentosos, trabajadores e increíbles de todos los tiempos. Fueron nuestros antepasados y su legado está inmortalizado en estas estructuras. Hombres, mujeres y niños. Sin una forma muy astuta y siniestra de esclavitud infantil, no habría habido revolución industrial. Los imperios se construyen sobre las espaldas de los esclavos. Los trabajadores, tanto libres como esclavos, eran el músculo y el talento. Los Brunelleschi, los Palladio, los Renz, los Gilbert Scott. Estos eran los directores visionarios, las manos gobernantes que se aseguraban de que las estructuras se ejecutaran conforme a ciertas especificaciones, asegurándose de que cuando sustituyeran o restauraran lo que quedara del viejo mundo medieval no quedara nada que pudiera traicionar la reescritura liberal de su historia por parte de su amo. Este objetivo se alcanzó a finales del siglo XIX con el desarrollo de la piedra artificial, una piedra templada producida en serie. Creo que por eso hoy no construimos así. Podemos hacerlo y a veces se levanta una increíble catedral. O una mezquita se levanta. Pero la arquitectura tradicional cumplió su función sustituyendo a lo que había antes. O como dijo Víctor Hugo, cuando se lamentaba de cómo la nueva clásica había sustituido a su viejo París medieval. Deseamos borrarlo todo por completo de nuestra historia. En abril de 2019, la Catedral de Notre Dame se incendió y ardió durante horas. Marcó el 666º año desde que la Muerte Negra puso fin a un aniversario apropiado. También marcó el comienzo de la siguiente fase del plan de esta entidad. Estamos viviendo eso ahora mismo. Parece que se acerca la cuarta revolución industrial. Esa es la trama, así que hay continuidad con este episodio. Pero no es compatible con la hipótesis de las estructuras imposibles de Tartaria. Mi investigación actual se centra en localizar momentos de cambio significativo y de posible borrado histórico en la era de la transición, que presentaré e intentaré evidenciar en estas dos listas de reproducción. En el siguiente vídeo, voy a demostrar con ejemplos concretos algunas formas diferentes de explorar la arquitectura, los acontecimientos históricos de crisis y la fabricación histórica. A la luz de esta hipótesis, mantente bien y que tengas un buen día. Keep well and have a good day.